¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos encontramos el día de hoy en las instalaciones del campus Coto de la Universidad Nacional, para lo cual hemos invitado al máster Roy Atencio Morales, quien es profesor e investigador en este campus de nuevo de la Universidad Nacional. Roy, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos aquí en Conciencia. Muchas gracias por, por dejarme participar en, en su programa. Muchas gracias. Vamos a ver una cápsula de información general. Ya regresamos. La sede campus Coto de la Universidad Nacional está ubicada en el cantón de Corredores, en Punta Arenas, entre la ciudad fronteriza de Paso Canoas y la cabecera, ciudad Neilly. Aunque la zona no se define como cantón hasta 1973, en esta región se había establecido desde 1939 Don Ricardo Neilly Hop, quien fundó un pequeño poblado. En 1953, gracias a redes comunales y a una pequeña planta eléctrica, se comienza a brindar el primer servicio de cañería en lo que después sería Ciudad Neili. Para el año 2011, contaba ya con más de 40.000 habitantes. A los jóvenes de esta región, la Universidad Nacional les ofrece la oportunidad de prepararse a nivel universitario sin necesidad de trasladarse a la capital. Además, la universidad impulsa proyectos de apoyo a los sectores productivos y de vinculación con comunidades indígenas. Por ejemplo, la infraestructura del campus es utilizada por la Dirección de Educación Rural. El trabajo de la universidad en la zona forma parte de la política de regionalización interuniversitaria que busca contribuir y potenciar las capacidades de las poblaciones locales y lograr una mejor calidad de vida de sus habitantes en armonía con su entorno. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia el día de hoy desde el Cantón de Corredores. Estamos hablando con el máster Roy Atencio y vamos a hablar casualmente de un proyecto de investigación en el cual Roy es el investigador principal, fortalecimiento organizacional y empresarial de las organizaciones socioproductivas en cantones de la zona eh, sur. Tenemos que descomponer este largo, es el largo título... Que fue el en, que armé. En, en, en varios, sí. en varios e, 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 elementos, pero debo preguntarle en primera instancia, Roy, ¿cuál es la realidad socioproductiva de la zona en, en que nos encontramos el día de hoy? Ok, para, para hacer algo histórico primero, para ver por qué nace el proyecto, que es un proyecto Funder, ¿verdad? Financiado con fondos eh, de superávit de la Universidad Nacional. Eh, todos los años salen los, a, a concurso, digamos, los fondos y uno participa como profesor en formular un proyecto que tenga que ver con la región donde uno está. Eh, ahora se regionalizó, se regionalizó y eh, todos los profesores de, los, de las sedes participamos en este tipo de fondos. Uno formula el proyecto, lo pasa a evaluación, y evaluación se lo, se lo van... Y yo gané este hace dos años. De hecho, ya este noviembre cerramos con este proyecto. Es un proyecto de dos años, fue de 2013-2014. Es un proyecto que se fundamenta en un proyecto anterior donde yo participé con, la, con los compañeros de, de agrarias de la sede central, y habíamos estado trabajando un poco sobre eh, el modelo socioproductivo, digamos, en, en seguridad alimentaria que tenemos en el Cantón de Coturus. Yo vivo en Coturus, eh, trabajo aquí, y eh, en esa idea que trabajamos nosotros, eh, arrancó la idea de crear un proyecto que viniera a fortalecer las organizaciones con lo que ya habíamos hecho. ¿Qué encontramos nosotros en ese pre estudio, pre proyecto? Encontramos eh, cinco cantones del sur eh, que tienen indicadores socioeconómicos los más bajos de Costa Rica. Increíblemente es una región de las más ricas del país por el tipo de clima y por las condiciones que tenemos nosotros productivas y de distancias de, de lugares, digamos, ricos en naturaleza, ricos en producción, tierras muy ricas y gente muy capaz. Y, y na, eh, nace el, el proyecto. ¿Qué encontramos nosotros? Bueno, cinco cantones en los cuales se basan generalmente su economía en, en producción masiva de piña o de palma. Mo eh, monocultivo. Monocultivo. En la zona alta el café, que tiene problemas muy serios, ¿verdad? Es que se viene generando, digamos, ciclos productivos de buen precio, mal precio. Generalmente los malos precios están más, más, duran más. Eh, la piña que lo que genera realmente para, para nosotros es empleo la palma que tiene dos características principales verdad una que se trabaja a través de la cooperativa cooperopal y la otra que trabaja palmatica eh, palmatica trabaja en promedio 80 mil hectáreas cooperopal unas 12.000 hectáreas creo eh, cooperopal con la diferencia que trabaja con pequeños productores palmatica trabaja ellos sus propias fincas y además compran a otras fincas es monocultivo con problemas muy serios de la flecha seca, verdad, que viene bajando los niveles de, de producción y rentabilidad que tiene la palma, en el café, la Roya y, y el ojo de gallo, por el tipo de variedades que nosotros tenemos, han dado problemas muy serios. Y de ahí, entonces, eh, una política, digamos, a nivel de estado que no existe hacia el pequeño productor, es una política más abierta a, a, los, a las grandes transnacionales, a las grandes compañías y, y muchas organizaciones fue las que encontramos. ¿Cuántas organizaciones encontramos? Bueno, informales, en los cinco cantones casi 1.200. Formales, de esas 1.200, hemos llegado a la conclusión que hay más de 250 formales. ¿A qué se le llama organizaciones formales? Aquellas que tienen potestad y libros contables y tienen potestad para poder gastar fondos del Estado. Eh, encontramos en la región mucha gente capaz, pero con problemas serios para ingresar al mercado. Eh, potencialmente somos una tierra buena para producir, pero el mercado no, no, no nos da ese espacio para poder producir. Eh, gente capaz, gente educada, formal e informalmente, ¿qué le llamamos formal? Bueno, le llamamos formal a gente que tiene niveles de bachillerato, maestrías, doctorados, ¿verdad? Que viven en la zona y gente informal que ha llevado mucho, muchos niveles de capacitación. Tantos como... Te voy a contar algo así como, arriba hicimos un pequeño cuestionario, una pequeña encuesta, y los resultados fueron de que cada una de las organizaciones había dado en promedio 22 cursos informales de capacitación. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que una organización con tantos cursos formales e informales no puedan llegar a sustentar sus modelos de pequeña producción, de pymes o mi pymes, que uno llama? Entonces ahí es donde nace el proyecto. Y ahí es donde nosotros empezamos a... a a pensar que desde la universidad tiene el deber de ir hacia las comunidades a generar algún tipo de solución, porque no todas las universidades las puede solucionar, que es otra cosa que yo me he encontrado. Eh, ¿qué, hemos, ¿Qué hemos visto? Eh, problemas serios de acceso a crédito. Problemas serios de definición de producto, por ejemplo de acceso al crédito para la, aquel pequeño ah para el pequeño agricultor. productor sí estamos hablando de pequeños y medianos productores las transnacionales me imagino las que transnacionales el es, completamente es, diferente. Es, es distinto porque el, el crédito viene a nivel internacional y es muy fácil para ellas accesar crédito a nivel nacional es correcto eh, para el pequeño productor es más complicado accesar al, al, al crédito digamos si usted tiene una idea productiva llevar pasar de idea productiva a un modelo real de empresa es muy complicado en Costa Rica primero por la tramitología loca que tenemos nosotros en el país una, una excesiva burocracia. Permíteme hacer una pausa, Roy. Ya regresamos con este interesante tema. Continuamos con conciencia. Estamos hablando el día de hoy desde el Cantón de Corredores con el máster Roy Atencio, casualmente sobre organizaciones socioproductivas. De estos cinco eh, cantones. En el segmento anterior hablábamos de la excesiva burocracia que tienen los pequeños agricultores para acceder a créditos eh, bancarios. Sí, lo, eh, que, lo que digamos hemos encontrado en el proyecto que es? bueno estamos trabajando. Yo trabajo personalmente en el proyecto con con tres distintos niveles de organización. Una son los centros a, agrícolas. Antes que se me olvide, Roy, ¿usted solo o, o hay más investigadores? El, en el este problema es que el ]ización. proyecto yo lo replanteé solo. Inici inicialmente lo había planteado era con el SIMPE, pero el compañero de SIMPE fue trasladado a un nivel distinto de trabajo y yo tuve que continuar solo porque el proyecto no se puede tener. Correcto. Lo que yo he hecho es fortalecerme con algunas otras organizaciones u otras instituciones que me ayuden a, a fortalecer digamos, el proceso que yo tengo. Entre esos ha estado el Ministerio de Economía, el MAC y, y los compañeros digamos, de, de la sede central para poder fortalecer, porque uno solo no, no, no puede hacer todo, uno no es un todólogo y no, no puede solucionar muchas cosas. A algunas yo les podría dar algún tipo de solución y a otras definitivamente uno no, no se alcanza. Lo que yo, yo estoy trabajando en mi proyecto, los dos años hemos trabajado con, con tres organizaciones, dos centros agrícolas, que cada uno acumula más o menos 160 productores, el Centro Agrícola de Filaguinea, y de, de Coturruz y el Centro Agrícola de Osa, que está en Peñas Blancas, y la Cámara de Turismo, que apenas está en iniciando de sus actividades en, en la zona de Coturuz. ¿Por qué he escogido esas tres organizaciones macro, digamos? Porque ellos representan de alguna manera otro tipo de organización. Eh, el ejemplo de Filaguinea representa a siete distintas organizaciones, entre esas cuatro que son de señoras que producen o señoras que están metidas en el proceso productivo. Filaguinea es un centro agrícola, ellos tratan de ver si pueden insertarse en el mercado en, en producción de hortícula orgánica y encontraron problemas muy serios. ¿Cuáles problemas se han encontrado? Hemos encontrado problemas como capacidad de producción, capacidad de mercadeo, capacidad de distribución, eh, acceso al crédito, que era el que dejamos en el, en el, en el momento anterior, eh, ahí como hay intermedio, problemas serios de burocracia para poder inscribir algún tipo de producto. En Costa Rica es complejo para, un, para una organización pequeña insertarse en conocer todos los tejes y manejes que llevan. Eh, sacar el permiso, sacar el, los logotipos, inscribir los logotipos en el registro público. En, en Costa Rica eso es muy complejo. Roy, ya usted lo dijo, no hay una política clara por parte de nuestros gobiernos para fomentar la producción del pequeño, del pequeño agricultor. No. Si, que, ¿Cuál, usted cuál es el papel del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Economía, de la Banca Nacional y, y con respecto a todo esto? Si usted le pregunta al gobierno... Algunas instituciones van a decir que sí, que sí tienen un modelo haciendo, claro, de, de acuerdo. Sin embargo, ese modelo que el gobierno tiene, cuando usted trata de llevarlo hasta las organizaciones, usted encuentra un, un des, eh, a ver si se me va la palabra, un de, desfase, de un desfaz. Que, un, Desliza ahí. o no, no sé, un, no encuentra la pequeña organización no encuentra los espacios para poder accesar. ¿Qué he encontrado yo en la banca nacional? Que usted tiene que demostrar que no necesita el crédito para que el banco le dé el préstamo. Te empiezan a cobrar. Así, el modelo que nosotros tenemos de crédito es tan complicado que, por ejemplo, para producir ganado usted va a ver rentabilidad del ganado después de dos años. Trabajando con ganado regular, si trabajas con ganado muy bueno, vas a ver rentabilidad más, más temprana. Pero si trabajas con ganado, comprar una subasta, que es lo que la mayoría de costarricenses hacen, que es lo que estos cinco cantones se fomenta. Tenemos dos, dos este, cámaras de. dos subastas ganaderas en la cual usted va a comprar ganado, ya sea para carne o para engorde. Y si vos sacas un crédito para engorde, cosas tan tan ejemplares como esta, te dan un crédito sobre el 17%, el ganado tiene una rentabilidad promedio de ese tipo de ganado en un 42%, tenés una, una retornabilidad a los dos años y vos trabajas para el... Para el si te dan el crédito, trabajas para la, la banca, porque la, el diferencial entre lo que vos vas a tener y lo que vos vas a tener que pagar es muy pequeña Entonces, alguien que quiere vivir del ganado tenía que tener eh, exageraciones en área, para poder ser rentable en producir ganado. Entonces el pequeño productor ahí esas. Claro, ¿Qué papel juega la banca de desarrollo en todo eso? Yo siempre considero que uno, la banca debe ser capaz de financiar el desarrollo por su, del país. Por supuesto. O sea, la banca no es para hacer plata. La banca debe de sustentar el desarrollo y debe sustentarlo en un modelo que nosotros deberíamos tener pensado. El problema de nosotros es que no tenemos el modelo de desarrollo pensado. En Costa Rica. El modelo va saliendo a lo que la gente va sacando que las empresas van dejando pasar. Eso no es un modelo pensado. La gente no se, ha, no se ha sentado a repensar cuál es el modelo de desarrollo que nosotros queremos. ¿Queremos ser pequeña empresa y fomentemos la pequeña empresa? ¿O queremos ser gran empresa y fomentemos entonces la gran empresa y desaparezcamos a todo ese montón de pequeños productores? El asunto aquí es que el pequeño productor se organiza porque una de las condiciones básicas para poder acceder al desarrollo o al crédito para el desarrollo es organizándose. Pero dígame. Alguien que me demuestre a mí cuáles son los distintos modelos de organización que son brillantes en empresa. Las cooperativas. Las cooperativas han tenido problemas muy serios y pasan 15, 20 años para poder sustentarse. Los modelos que nosotros tenemos, el Cooperopal, el ha sido un modelo para mí interesante, pero no muy rentable. ¿Por qué? Porque se administra desde un modelo de organización, donde una persona probablemente que no tiene capacidades, de gerenciar, es la persona que gerencia. Un modelo que cuesta 8 mil, 10 mil millones de pesos. Ahora, ¿qué hemos encontrado en las organizaciones? Gente que tiene capacidades limitadas. Y yo voy a ofender a algunos, me imagino. Pero es serio. Tenemos capacidades para hacer empresa muy limitadas. Y la universidad debería de meterse en, ese, en, esa, en esa parte, de fomentar ese modelo. Pero ese modelo es el que nosotros estamos pensando que debería ser. Ahora, ¿será el modelo del gobierno? Probablemente no, porque el MAC, por ejemplo, tiene oficinas en todo lado. Pero usted va a que le resuelva un problema y no lo pueden resolver porque no tienen viáticos, porque no tienen carro, porque no hay presupuesto para esa actividad que usted está haciendo. Y probablemente no hay una política clara, insisto, insisto en esto, Roy, es, es porque que, es lo es, que me preocupa. Es que es eso, no hay ¿verdad? una política clara. Usted ve el modelo de desarrollo, que nosotros tenemos un modelo de desarrollo para actividades muy rentables. Correcto. Alguien que me diga ya, a mí Ya el, consolidadas. Sí, en el campo, ¿cuál modelo es rentable? Yo produzco café. Yo tengo problemas muy serios para producir café. Yo tengo tres años de pérdida en el café. ¿Por qué? Porque mis costos son de 67 mil pesos y el modelo que nosotros tenemos nos está pagando 40 mil pesos. Nosotros vendemos el café alocadamente y he visto, digamos, un furgón antes de salir de Costa Rica en café se transa 12 veces y el que gana es el broker, la persona que hace la transacción del café. El pequeño productor no puede participar en eso. Hay actividades agrícolas en las cuales usted como pequeño productor no puede participar. Ahora, ¿qué hacemos con ese pequeño productor? Eh, el que sustenta su alimentación y vende sus excedentes, pero el mercado no le compra los excedentes, porque el mercado estandariza el nivel de producción, te obliga a generar niveles de distribución constantes, ¿verdad? Como, como por ejemplo justo a tiempo. ¿Qué pequeño productor puede hacer justo a tiempo? No puede hacerlo. No puede participar, no puede competir en San José, por ejemplo, en un, en un supermercado, hacer tres entregas semanales. Nosotros estamos a siete horas de camino, cuando el camino está más o menos bueno. Cuando el camino está malo, probablemente nos lleva 10, 12 horas en un furgón llegar a San José. O sea, si vos producís hortícula para, para venderlo en San José, es el mercado más loco que deberíamos de tener. Correcto. Es imposible llegar con una verdura fresca a San José después de 10 horas. Correcto. Permíteme hacer una segunda pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el Máster eh, Roy Atencio sobre organizaciones socioproductivas en cantones de la zona sur. Y casualmente esa es la pregunta que tengo, Roy. ¿Puede la pequeña eh, industria, mediana industria, desarrollar estos cantones y cómo? Mi perspectiva, después de seis años de haber trabajado con organizaciones, yo considero que es, este, que es factible, que es viable pero tenemos que tener un modelo de desarrollo, digamos, desde el gobierno. No podemos trabajar solos. Las organizaciones que han tratado de salir a través de algún tipo de empresa han tenido eh, dos, dos problemas básicos. Tamaño de producción para entrar al mercado. ¿verdad? El mercado te exige cierto nivel de producción y ciertas características de producto para poder participar en, en ese mercado. Entonces, al ser pequeña producción, es complicado estandarizar ciertas cosas y participar en los tamaños rentables que uno necesita. El Problema es, digamos, aquí vamos a entrar en un conflicto de, de teoría del desarrollo. Un problema es que nosotros necesitamos que sea el pequeño productor el que se desarrolle y el que desarrolle la zona, no no hacer un desarrollo como el que se hizo en Guanacaste, por ejemplo, que para mí es eh, las transnacionales utilizando nosotros como patio trasero de explotación, ¿verdad? Correcto. Así di, ellos vienen y nos explotan a nosotros la riqueza. El, el nacional no tiene la posibilidad de hacer eso porque el, por los tamaños de inversión que hay, ¿verdad? Estamos hablando de 2 millones de dólares hacia arriba. El pequeño productor es un, una persona que le asusta cuando usted habla de pasarse de 100 millones de pesos en una inversión. Yo que estoy tratando de formular proyectos para que gasten plata en Sur, por ejemplo, eh, uno ve a las organizaciones, cuando usted habla de un proyecto, 200 millones de pesos, que se les, uno ve los ojos de asustados de una vez, ¿verdad? porque no saben manejarlos, porque les da miedo manejar un presupuesto tan alto, porque probablemente en una vida de ese pequeño productor esos 200 millones nunca los van a poder hacer y probablemente durarán tres o cuatro días para poder acumular 200 millones de, de colones. Sin embargo, en una empresa pequeña, 200 millones de colones apenas para iniciar. En un pequeño beneficio de café o en una pequeña empresa que haga pastas, por ejemplo, 200 millones de colones te va a costar apenas arrancar. Arrancar. ¿Verdad? Claro. Entonces, ese modelo de negocio es el que yo... Diría que se debía hacer con las organizaciones, pero encontramos la otra contraparte de la organización. O sea, ¿están facultadas las organizaciones para hacer desarrollo? Yo pienso que no. Si usted me pregunta a mí directamente, ¿las organizaciones tienen capacidad para hacer desarrollo? Te digo que no. ¿Por qué? Porque los políticos han enfermado desde las bases mismas del tipo de organización que tenemos a las organizaciones. Nosotros, te cuento, tenemos más de 250 organizaciones en los cinco cantones formales, o sea, que tienen derecho a gastar presupuesto del Estado. Busqueme una de esas pequeñas organizaciones y yo he estado y no la encuentro uno que sean capaces de autogestionarse su propio desarrollo, o sea que, que sean capaces, no porque primero topan con una cosa que es imposible de accesar el crédito y segundo topan con una parte política que no es la más viable. ¿Por qué? Porque el político mueve a las organizaciones en función de cada cuatro años y la organización sabe bailar esa música. Y aprendió a bailar esa música. Entonces ya no responde a las actividades socioproductivas que nosotros necesitamos. Es, es increíble ver ese movimiento político que existe en las organizaciones. Cómo desde las alcaldías se mueven las organizaciones en función del espacio político y no en función del desarrollo. Eso es un problema que tenemos nosotros. y Roy, pienso yo en, va, en, varias, en... varias universidades han intentado o, o, o lo están intentando participar en el proceso de regionalización, principalmente enfocados en esta, en esta línea de, de investigación que usted conduce. Eh, ¿Hay algún tipo de coordinación entre las universidades públicas en ese sentido? El, el modelo de gestión de desarrollo desde las universidades, que yo pienso que la universidad no debe hacer desarrollo, no gestiona el desarrollo. La universidad participa en el desarrollo. Claro, yo eh, pienso que eh, hay una visión eh, distinta. Eh, promoverlo de, es, de alguna manera. Promoverlo de alguna manera, pero no, eh, no hacemos gestión del desarrollo. Claro. A la universidad no le corresponde, al gobierno le corresponde hacer gestión eh, del estamos desarrollo. Totalmente de acuerdo. Eh, el modelo que se buscó en, 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 en lo que yo más o menos he visto de, las, de la regionalización era que había mucha plata, existió en un momento muchísima plata para hacer inversión, pero como no había un modelo de desarrollo real, se enfocó en, pro en mini proyectos muy, muy personalizados, en islas para el desarrollo. Y eso para mí no lleva a ningún lado. O sea, yo puedo gastar mi presupuesto y no llegar a ninguna parte. Y lo puedo sustentar correctamente. Y, y podría hasta explicarlo, digamos, de alguna manera, que fue necesario hacerlo. Y mucha gente lo hace de esa forma. Y para mí eso es fatal. Estamos gastando un presupuesto que no hay. En muchos act activismos, le llamo yo, en muchas reuniones que no llegan a ninguna cosa, pero que pareciera que es la forma de nosotros hacer gestión. O sea, nos reunimos, hablamos y después no actuamos. Y eso yo lo veo en, en todas las organizaciones públicas. Existe ese problema serio. Luego, hacer desarrollo no es tan fácil. Hacer desarrollo, me decía, un, eh, me decía el jefe mío, uno de los jefes que yo tuve en Estados Unidos, me decía que los latinoamericanos somos muy buenos para ver el problema, pero no para darle solución. Y la solución es muy sencilla generalmente. Si hay plata, usted puede hacer. Pero si no hay plata, usted debe de repartir la plata en lo poco que debía hacer, en para lo poco que, que puede hacer. Para que otros hagan. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted divide esa plata, los resultados que puede obtener de dividir esa plata son muy pequeños. Y entonces, sumar muchos pequeños esfuerzos para que se vean en un resultado a nivel nacional es muy complejo. Muy complejo. Es muy, muy complejo. Sí. Roy, usted participó en un gran proyecto Brunca Emprende en el mes de agosto eh, pasado. Sí, de sí, 28, 29, 30 de agosto. De agosto. Eh, Pris eh, principales productos de este bueno, proyecto? Bueno, lo que yo veo es que es una actividad bastante bonita, eh, es onerosa, es costosa, no es barata, es un espacio muy bonito porque se le da la participación a las empresas que están saliendo de los cantones a poder participar, me, me parece loable lo que el Ministerio de Economía ha hecho, eh, es un esfuerzo, eh, de hecho ya se está planteando la, la del año 2015, es un esfuerzo así maratónico, nosotros participamos en unas sin exagerar 20 reuniones previas a la actividad que es de tres días eh, valió la pena. vale la pena Yo pienso que vale la pena y que el gobierno debería de participar en financiar ese tipo de actividades, eh, que la sede regional debería participar en este tipo de actividades porque se le da la oportunidad a algunas organizaciones que están produciendo cosas a un nivel eh, un poquito mayor a los que están naciendo para poder presentar sus productos ahora. ¿Qué pasa con este tipo de actividad? En el fondo, la actividad lo que hace es tratar de traer a productores y a compradores y unirlos en una, en, en una feria empresarial. Y además que la gente del lugar donde se desarrolla puedan ver qué están haciendo esas otras organizaciones. Eh, ese es como el, el trasfondo que tiene el, el, el Ministerio de Economía y me imagino que ellos podrían explicar mejor este concepto. ¿Se logró el objetivo? El objetivo, yo pienso que sí se logra, pero con una, con una restricción y, y va de nuevo hacia las organizaciones. Algunas organizaciones. Les asusta cuando usted habla de ya participar en un mercado que concretice negocios. Eso yo lo vi en la rueda de negocios, que fue la que el proyecto en el cual yo estoy trabajando financió en Brunca Emprende. Nosotros financiamos un proyecto donde habían 150 productores y llegaban eh, igual número de compradores a una mesa de negociación donde cada uno de los eh, compradores iba a ver cuál era el potencial que cada uno de esos pequeños productores tenía para él comprar. ¿Qué encontramos? Muchos. muchos Digamos, muchas pequeñas empresas que se sentían asustadas claro. a la hora de que un comprador llegaba y decía: Yo necesito, pero no necesito esta cantidad que vos estás haciendo, necesito esta otra cantidad, por claro. el modelo de negocio que yo tengo. Claro. Entonces, vimos de ahí que son pocas las empresas que son capaces de hacer ese salto cualitativo claro. a la hora y, de hacer y, negocios. Y, y va a haber que hacerlo. Lamentablemente, nos quedamos sin tiempo, Roy, muchas tareas pendientes por parte suya Muchísimas. de apoyo a, a todas esas asociaciones y, a la, y sobre todo, aquel pequeño productor que no las tiene todas consigo en este momento debido a las políticas nacionales que usted muy bien planteó acá. Sí, yo pienso que la universidad debe participar más, más activamente, más activamente en, este en ese tipo de... Exactamente. Le agradezco muchísimo, Roy. Muchas gracias por participar más, en su espacio. Más éxitos. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.